les dieron una camisa en la escuela a las niñas y ustedes se creen las muy muy porque hoy la van a usar. ¿Verdad, girls? ¿Andas feliz como una lombriz? ¿No? Are you ready for school? ¿Tienes frío? ¿No? ¿Sí hace frío? Brianna me acaba de dar un papel para que le firme a la escuela, pero como siempre me va a dar el último momento. ¿Ya se van? Yeah. Mi besito. En el nombre sea de Dios. Besito. Ah, no te presioné. Besito. ¿Te fin? Ok, bye, girl. Por fin se van caminando. Lo siento. Déjame un cafecito. Qué feo se siente que las niñas estén creciendo tan rápido. ¿Dónde están mis pinches tazas? Pura tristeza, me voy a hacer un expreso con estos que acabo de comprar. No los estoy promocionando, pero vamos a ver a qué saben. Yo también los estoy probando por primera vez. Estos son no son decaf, son breakfast blend. Y según yo no quiero hacer ruido. A ver, déjame sacar una lechita. Yo tengo una maquinita, es un milk frother. Se mira como que me pinta la boca, ¿eh? No, este es un milk frother donde le echas la leche y lo haces temperatín. Entonces aquí le pongo una cucharada. Una cucharada como así de azúcar. Le eché un poquito más, pues, para que no digan que nomás le voy a echar poquita. Porque una cucharada de azúcar y poquita leche. Le vamos a poner un poquito de lechera. 1, 2, 3. Todo eso se le... No cierra. Ok. So, aquí están los ingredientes. No lo pueden ver, ¿verdad? Anyways, yo sí lo puedo ver. Lo tapas bien sabrosamente. Déjales enseño. Ok. So, ay, no sé por qué se prendió el flash, pero... Me dijo que está oscuro. So, este es el... Lo que lo calienta, yo creo. Le pones... Así merengues. Y si ven cómo empieza a hacer la espumita, a revolver el azúcar con la lechera, la leche, todo bien perro. Así que así hago yo mis cafecitos. Pues cuando tengo tiempo, tampoco no hay que ser mamones. Que ay, la yo si siempre toma expreso, no. Pero hoy, el día de hoy, les quería hablar de un tema bien chingón. Bien perrón, que ayer me dejaron un comentario en mi página de Facebook, en el cual decía, ayer subí una fotografía que los años no pasaban en balde, ¿verdad? Esta foto que les voy a dejar aquí es la que subí. Ok, so esa foto es la que subí y pues le puse los años no pasan en balde. Y pues es verdad. O sea, acá nuestros cuerpos, nuestra cara, nuestra mentalidad, todo cambia, ¿verdad? Por eso lo subí. Hoy está mi leche, espérenme. Les enseño. Ok, miren. Entonces que lo voy a poner otros segunditos. Porque... Siento que
siento que le faltó. Ok. Espérame tantito. Espérame porque es difícil. Ay, qué perro. ¿Se ven? Es pura como espumita, pero espuma ya, pues ya endulzada. Ya super nice. Fíjense que está... uf, quedó riquísima. Ok. Quedó muy dulce. Pero el café está strong. Está fuerte. Así que como está fuerte el café, lo dulce y lo café es como que se hacen combine. El chiste es que está riquísimo ese café. It's light roasted. Eso está bien. Ok, déjame pongo cómoda para contarles el chisme. Ok, ya me senté. Ya les puedo contar el chisme. Riquísimo. Anda a decir nomás esa taza tienes, pero es que esta taza me la trajo mi cuñada, la odiosa de las que siempre les platico, ¿verdad? Hace como 4 años me la trajo. Decía Panama Beach, pero ya ves que cuando las tazas son corrientes, pues se le desgasta, you know? Anyways, así que se le desgastó y pues es lo que quedó. Pero esta taza como que libera un sabor rico. Por eso la sigo usando, no creen que porque ay, quiero mucho a mi cuñada. No, sí la quiero de vez en cuando, pero a veces no. Ok, so resulta que este señor, no puedo decir nombres porque pues como ya lo, no lo bloqueé, sino lo quité de ahí. So ya no tengo como la forma de darles el nombre. Si no, si les diera el nombre, pues deben que me vale madre. Anyways, so este señor me mandó un mensaje diciendo que pues como básicamente que los años no pasan por mí porque pues la vida que tengo, y yo me quedé pensando y le digo, ¿por qué dice eso? Y dice, pues la vida que lleva, parece usted la hija del presidente paseándose para allá y para acá, ¿verdad? Entonces yo dije, oh no. O sea, oh, bueno, tengo que contestar de una manera chingona. Al señor no le contesté porque se me hizo un poco ofensivo. No le estoy diciendo las exactas palabras porque... pues, ¿por qué no? Pero la forma en que yo lo tomé... Y recuerden que cada quien toma las cosas como se les pega su chingada ganada. Entonces, la forma en que yo lo tomé fue como un insulto. Pero déjenles explico. Ustedes a lo mejor creen que tengo una vida así, de esas vidas chingoncísimas, perronas, y no es así. O sea, recuerden que yo soy un ser humano igual que ustedes, igual que todo el mundo. Yo vengo desde abajo, arrastrando sin tragar, literal. Vengo desde nada. Así como todos empezamos de cero. El que diga, empecé bien chingón, está mintiendo. Todos venimos de abajo. Así tengas dinero, así seas millonario, empiezas de cero. Empiezas de cero, you know? Ese no fue mi caso, pero yo digo, porque van a decir, ay, la gente que es rica, la gente que tiene dinero, la gente que viene de familias perronas. De todos modos, todos empezamos de cero, todos empezamos a construir algo solos, you know? Pues déjame decirles algo. Ahora que no los puedo mandar a que vean mis demás videos, porque pues recuerden que me borraron todo. Déjenme les cuento que mi esposo y yo me junté muy chica. Yo tenía como 18, 16, era menor de edad, pero a los 18 me casé, para que entiendan. Pues no tenemos nada. No tenemos nada. Venimos de mero abajo, del suelo, de rastras, se puede decir. Al punto de que subí a mi niña una carriola y íbamos a pedir comida. Nos poníamos en unas líneas largas, cuando digo largas, larguísimas. Mi niña en la carriola, yo embarazada
de Samantha. Y así nos íbamos con la neblina. Me acuerdo que era como en tiempos de invierno y con la neblina, a veces lloviendo. Íbamos, fíjense, porque a mi marido le pagaban cada quincena. Cada quincena, y era la vida más bonita que teníamos, sin saberlo, porque esos momentos en los cuales no tienes nada, siento que uno convive más. Ahorita no estoy diciendo que tengo, ahorita, pero puedo decir que si yo se me antoja una galleta, yo la puedo comprar. ¿Sí entienden? Cuando en aquel entonces muchos antojos se me quedaron, muchos antojos no me cumplí. E incluso tener que vivir con una cartera de huevos para 2 semanas, era feo. Nadie te brinda la mano, nadie te da un pinche taco, nadie nada. Y más, yo soy de las personas muy reservadas, que a mí no me gusta decir que me está llevando a la verga, que me está llevando a la chingada. A mí no me gusta decir eso, al menos que sea como una necesidad grandísima, que de plano, o sea, si yo ahorita la tecnología está muy avanzada, si yo el día de mañana no tengo para tragar, yo busco un banco de comida, una iglesia que esté dando comida, una iglesia que esté dando ropa, una iglesia que me ayude a pagar los biles. E incluso el año pasado, cuando todavía vivíamos en el apartamento, hace como 1 año y medio, cuando todavía no comprábamos la casa y vivíamos en el apartamento, yo todavía recibía esos programas que te ayudan a pagar la luz y te ayudan, o sea, yo todavía aplicaba para todos esos desmadres. Así que, para que me vengan a... Yo lo tomé como un insulto, porque la vida que uno lleva es la vida que no es la que te mereces, es la que estás construyendo, es la que estás poco a poquito construyendo. Pero déjenme decirles aquí el pinche pedo. A mí, aquí, si mi esposo no trabaja, yo no tengo nada. O sea, y lo material va y viene. Créanme, se los digo por experiencia, lo material va y viene. Nunca, nunca te enamores de algo material, porque si el día de mañana lo pierdes, te va a doler hasta el fundillo. Y se los digo por experiencia. Yo me acuerdo que cuando no teníamos nada, compramos una camioneta. Compramos una camioneta donde yo no quería ni tragar en ella. Yo no quería ni que estuvieran con los pies sucios. O sea, yo era como doña ni te subas. Como nomás manejo yo y that's it. Entonces yo nomás tenía a Brianna. ¿Ya tenía Samantha? Se me hace que nomás tenía a Brianna. O estaba embarazada. No sé. El punto es que no la dejaba comer. Hasta que nos bajáramos, hasta que X, pero yo no la dejaba comer. Yo era de las que me estacionaba hasta la quinta caca para que no me la vayan a dar un puertazo, no me la vayan a rayar. O sea, bien delicada, bien payasa. Ahorita que lo pienso, digo, qué corriente era, ¿verdad? Entonces, el punto de eso es que una vez mi esposo estuvo en un accidente y esa troca se hizo pérdida total. So, todo lo que yo limité a mi hija, me limité a mí misma, limité a mi marido, hacer en esa camioneta para que en un día se te vaya como nada, me di cuenta que lo material sí te duele, porque sea material, todos nos estás dando pagos, todos nos es algo que te está costando o que te costó, que sí te duele, no puedo decir que no duele. Pero no te limites y no limites a tus hijos a algo con lo material, porque va y viene, camaradas. Yo no me considero una persona creída, me considero una persona que si a los demás le va bien, qué bueno. Qué bueno, eso me alegra, significa que hay más allá de comer a gusto, hay más allá de X, ¿vieron? Mi meta en la vida siempre había sido
que si el día de mañana yo quisiera... Oh, voy a llorar. Que si el día de mañana yo quisiera comer algo, yo podía ir y comprarlo y comérmelo. Esa era mi meta. No, mi meta no era ni casa, ni carro, ni nada, nada. Mi meta era que si el día de mañana yo quería comerme algo, yo tuviera para comerme esa cosa. Y yo pienso que eso se me vino desde que una vez estaba embarazada. Y se me antojaba un elote. Me acuerdo que se me antojaba un elote. Y yo no tenía dinero para comprar ese pinche elote. No tenía dinero para comprar el elote. Y eso que cuando yo estaba embarazada los vendían a 1.50. A $1.50. Y yo no tenía ese $1.50. Y no lo acabalé con los 5 o 10 escoras que teníamos en el carro. No lo acabalé. Estoy segura que si le hubiera dicho al elotero que si me lo daba, me lo hubiera dado. Pero no me animé. No me animé. Así que desde ese entonces yo dije, yo quiero que el día de mañana, que si a mí, a mi hija o a mi esposo se nos antoja comer algo, nos alcance para comprarlo, you know? Pero no crean lo de las redes sociales. Las redes sociales es una falsedad, es una mentira. Obviamente yo no les voy a enseñar a ustedes mis problemas. Yo estoy aquí para motivarlos, para hacerlos reír, para que se les pase el rato, para que tengan un día entre semana feliz. No estoy aquí para estarles contando mis problemas, mis biles, mis nada. Yo estoy aquí para que ustedes se despejen de sus problemas, de sus biles, de sus malos ratos. Para eso estoy aquí, no para hacerlos sentir mal ni para ni nada de eso, you know? Porque claro que tengo problemas, claro que tengo biles, claro que pasan cosas que afectan a todo el mundo, afectan a mí, a mis hijas, a mí, o sea, claro, pero yo no estoy aquí para divulgarlo. Así que yo los dejo con eso. No me manden mensajes perrones porque los voy a bloquear, los voy a borrar, los voy a todo, porque yo soy una persona de peace and love, puro amor y paz. Así que nos vemos en el próximo video. Feliz viernes. Vayan a tomar un cafecito. Tóquenle a la vecina, hablen a su hermana, su mamá, papá, quien caiga, y tomen un cafecito. Miren, qué bonito expreso. Feliz viernes.